Buenos días. Realmente es un placer servir de anfitrión a una jornada como esta. Y evidentemente es un ámbito muy adecuado para alojar tantos representantes de la actividad principal del país como es el agro. Pero además, esencialmente, esto que se llama el Palacio de las Aguas, en definitiva, es un elemento fundamental para la producción agrícola. Y nos podemos preguntar por qué estamos en la casa de una empresa dedicada al suministro de agua potable y saneamiento, hablando de agro. Porque de la misma manera que, como lo expresaba el vicejefe de gabinete, en relación a la productividad, hoy tenemos que pensar en la economía circular del agua. Realmente parece mentira que en algunos lugares el agua sea escasa y, sin embargo, después de haber sido usada una sola vez por el ser humano, sea desechada. Realmente, en ese sentido, la Argentina en algún momento fue pionera. Los desarrollos que se hicieron de reuso de aguas en el área cuyana y fundamentalmente en Mendoza fueron ejemplos para otras partes del mundo, pero eso no se extendió. Y tenemos que realmente pensar que el agua, que cada vez va a ser un bien más escaso, no solo por el hecho de su disponibilidad, sino que para extraerla, distribuirla, hace falta una enorme cantidad de energía y el precio real de la energía va en tendencia hacia el crecimiento. Algunas personas se sorprenderán de saber que AISA es el mayor consumidor de energía eléctrica del área metropolitana y el cuarto consumidor a nivel nacional. Entonces, si gastamos la energía para extraer el agua para el uso humano, no nos podemos dar el lujo de desperdiciar esa agua. Pero además, y lo estamos viendo en trabajos que estamos realizando en colaboración con distintos países europeos, lo que se consideraban desechos contaminantes, en realidad son simplemente materias primas que están en el lugar inadecuado. Y también entonces es una tarea recuperarlas, reusarlas y en muchos casos aplicarlas para la productividad del agro. De manera que lo que antes eran compartimentos estancos, el agro, la gestión del agua desde el punto de vista hidráulico, la gestión del agua desde el punto de vista del suministro de agua potable y saneamiento, hoy tienden a ser integradas. Países como Israel, países como Singapur, están haciendo un reuso del agua que va entre el orden del 70 al 90%. Y hacia eso creo que debemos ir. Por lo tanto, espero que esta sea la primera vez que se aloja esta jornada en este palacio que es de todos, pero que no sea de ninguna manera la última vez. Y por último, repitiendo palabras que dijo el señor Presidente de la Nación, debemos pensar en grande. Cuando los creadores de este edificio en 1884 lo ponían en funcionamiento, estaban pensando en grande. Realmente la Argentina en ese momento estaba pensando en un continuo desarrollo para las siguientes décadas. Debemos volver a recuperar ese criterio de pensar para el futuro en grande. Así que espero que realmente este edificio vuelva a alojar numerosas veces jornadas como las de hoy. Lo felicito. Gracias.